Parte 1. Charlie es un adolescente de 15 años que, después de vivir algunas experiencias traumáticas, debe ir al instituto por sí solo. Su mejor amigo, Michael, se había suicidado un mes antes, y Charlie no siente que pueda confiar en sus padres para que lo ayuden. La única persona de la familia con la que tenía un vínculo especial, su tía Ellen, había muerto en un accidente de tráfico cuando él tenía 7 años. Todos estos sucesos le hacen padecer ansiedad y le aterra ir al instituto. Por suerte, en el instituto conoce a dos personas que lo sacan de su zona de confort y lo ayudan a experimentar la vida de un adolescente de secundaria. Sam, una chica divertida y amable, y su hermanastro Patrick, un chico muy extrovertido, ambos del último año. Para lidiar con su ansiedad, Charlie comienza a escribir cartas que no van dirigidas a nadie en concreto para relatar todo lo que le sucede en el instituto. En ellas cuenta todas sus vivencias y las de las personas con las que las comparte, como su profesor de literatura, que trata de ayudarlo y, gracias a él, mejora en la escritura de sus cartas. También cuenta que su amigo Patrick es gay y que él mismo se está enamorando de Sam. Segunda parte. Sam y Patrick llevan a Charlie a una fiesta en la que prueba por primera vez las drogas y el alcohol. Luego, bajo los efectos del LSD, Charlie termina tirado en la nieve, recordando vivencias de su infancia. Cuando habla con sus padres sobre lo sucedido, les cuenta que ha tenido visiones de algo que le sucedió de niño que no recordaba, pero que le hacen sentir mal. Además de esto, Charlie está desesperanzado porque cree que no tiene ninguna oportunidad con Sam. Por ello, comienza a salir con Mary Elizabeth, de quien no está enamorado pero que considera que está bien. Sin embargo, a medida que pasan los días Charlie soporta menos a Mary Elizabeth y en una fiesta, Patrick le reta a besar a la chica más guapa de la habitación, y él escoge a Sam, lo que ofende a Mary Elizabeth y causa el fin de la relación. Patrick le aconseja que se aleje por un tiempo mientras las cosas se calman con Sam, lo que entristece a Charlie, aunque acepta para poder solucionar las cosas. Al cabo de un tiempo, Sam comienza a salir con un chico, Craig, pero Charlie cree que él no la merece. Eventualmente, descubren que Craig le había sido infiel a Sam en varias ocasiones. En cuanto a Patrick, Charlie cuenta que este tiene una relación con uno de los chicos del equipo de fútbol del instituto. Sin embargo, cuando el padre del novio de Patrick los descubrió teniendo relaciones, le da una paliza a su hijo frente a Patrick y, posteriormente, este es humillado por ese chico en el instituto, burlándose de su orientación sexual. Tercera parte. Con el tiempo, las cosas se calman y Charlie recupera a sus amigos. Pero llega el momento de la graduación y esto le entristece mucho por la partida de Sam a la universidad. La última noche antes de su partida, Charlie ayuda a Sam a hacer sus maletas y ella le confiesa que estaba muy enfadada con él por no haberse sincerado nunca con ella sobre lo que sentía. Sam y Charlie se besan y ella intenta acostarse con él, pero Charlie la detiene diciéndole que no se siente preparado. Cuando Sam se marcha, Charlie tiene un ataque de ansiedad al desbloquear recuerdos de su tía Ellen haciéndole lo mismo que le hacía Sam. Al darse cuenta de que su tía abusó sexualmente de él, padece una crisis nerviosa y es internado en un hospital. En su última carta, Charlie dice que se siente mucho mejor y muy esperanzado respecto al futuro. Termina con una hermosa reflexión que dice que su pasado no le define y, aunque no puede escogerlo, sí puede escoger su futuro. Luego, sale con sus amigos Sam y Patrick a divertirse una última vez.